Hay muchas zonas de salvado, ¿eh? Hay muchísimas. Su puta madre. Que no cunda el pánico, va, no pasa nada. Joder, y encima la puta vibración, chaval. Sala de reparasanos. Vale, por ahora nos están dando bastante. Es que salen de aquí, hijos de puta. ¡Que os veo, os veo! Nos están dando mucha vida por ahora. Mensaje recuperado. Benson a Ingeniería. ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles. El cargador automático está frito. Tengo un vagón averiado en las vías y si el sistema se paraliza, sabemos a quién llamarán. Aquí Temple envía a los cazafantasmas. ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea. Oh, no. Hala. No paro de oír cosas. Dame tu loot. Los engranajes y no debería haber nadie, ¿sabes? Lo sé. No debería haber nadie en los putos engranajes. Estación del monorail. Recuperación del monorail. Abrir obturadores. No voy a abrir los obturadores por ahora. Voy a investigar un poquito antes aquí. A ver qué está pasando por aquí. Me están dando muchas balas, eh. Me están dando muchas balas, tío. Tengo ya 75, 80 balas. Su puta madre. 90 con las del cargador. ¿Qué estáis aquí? ¡Que lo sé! Vaya hoste, tienes que meter para cargarte una cosa de esas. También te digo. Vamos a activar ya eso. Sí, podría venderlas. Yo no recuerdo vender ninguna bala. Pero si veo que me sobran... las... Joder, macho, tío. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Vamos a poner la pinza. ¡Su puta madre! ¡Tarararararara! ¡Su puta madre! Vale, por ahora nos vale eso. Tiro la rodilla y pisar como si estuvieses haciendo vino. Por ahora nos sirve eso. Luego ya vendrán. ¡Ah! Vale, era el círculo. Mira, no me acordaba. ¡Muele! Joder, colega, qué puto asco. Acopla manualmente. ¿Qué le he dado? ¿Has podido mover el vagón? Cargador automático averiado. Con estabilización valdrá. Usándola en el momento preciso. Perfecto. Pero date prisa, ¿vale? Aquí se oye todo. Su puta madre. Pinza derecha del cargador desacoplada. Pinza derecha del cargador acoplada. Sustituyendo vagón averiado. Puzzles, puzzles, turutú. Carga, hombre, carga. ¿Ves? Es que soy malísimo, tío. Madre mía, menos mal que dan. ¿Quieres pisar? Menos mal que dan 4.000 balas, eh. Su puta madre, qué malo soy, colega.
Por cierto, las cámaras de muerte de este videojuego son... Sustitución completada. Son guapísimas, ¿eh? Lo he conseguido. El vagón bloqueaba todo el sistema. Otra cosa menos. ¿El panel de datos también estaba frito? Hay otro en la plataforma de mantenimiento. No podemos manejar los monorraíles sin él. Vale. O el traje da mucha fuerza o Isaac es un superhumano. A ver, es el 2100 y pico, creo que era. Los humanos son mucho más fuertes porque van al gym mucho más que nosotros. Porque los días han cambiado la semana y la semana la tiene unos 12-13 días. Entonces tienen más tiempo para entrenar. Por eso están más fuertes. Hidropónico cerrado. Pues nada, nos volvemos para atrás. Tengo que acordarme que puedo ralentizar a los enemigos. Que por lo que veo hay varias estaciones de estas. No, estos no. Joder, colega. Vamos a guardar. No me gusta un pelo esto. ¡Déjame pasar! Nada. Más estabilización. Por aquí es por donde he venido. Los baños hay sustos. I found a man inside the vents. Vale. Hostia, te va a doler el cuello mañana, cuando te levantes. Déjame un momentito arreglarlo. Ahora, ¿ves? Sin cuello no te duele. Es que el modo rendimiento es como que baja mucho la resolución, ¿no? Pero a ratos es... Es muy raro, tío. Otro con el cuello mal. Luego hay que ir al fisio, ¿sabes? Hostia, este se le han medio comido. A ver, a ver. ¿Qué hostias mete, tío? Yo creo que... Que como que se deshacen, si no... Por muchas hostias que le metieses, no se desharían, ¿sabes? Le metes una patada y se le caen todas las extremidades, tío. Parece un baño de cárcel. A ver, al final, esta nave... Tiene más de cárcel que de nave minera, ¿eh? He told me to bring the others. Hostia puta. No me gusta la visita al baño, ¿eh? No me asustéis, ¿eh? Vale. ¿Cómo era para... para darte la vuelta rápido? Me acuerdo que podías hacer y te dabas la vuelta rápido. No, al Callisto Protocol no he jugado. No tenía tiempo y vi un par de reseñas y no dijeron buenas cosas del juego. Así que no lo he jugado y no creo que lo juegue. Era un intento de Dead Space y le salió mal. ¿Tú has jugado, tío? Aquí se va a venir, la wea. Se va a prender bastante. Te jodan. ¡Se va a prender la wea! ¿Qué hacen escupiendo? Joder, me ha tenido que dar, ¿no?
Venga ya, hombre. No, pero sí también mi gameplay, si prácticamente todo gira en torno a atacar en melee mientras esquivas. Y esquivas automáticamente. O sea, el juego no sé quién lo ha hecho y quién ha pensado esas cosas. Nivel 1 de seguridad. Pero por lo que he visto, graficazos, sí. Ambientación. Los sustos son muy sencillos del palo. Lo que decía antes. Sustos de que te aparece algo en pantalla rápido. No el ambiente, no te asustan con sonidos, ni el ambiente que crean, ni la atmósfera, sino que te saltan cosas a la cara, entonces te asustas. Y los personajes muy planos, vamos, que no... Que ha sido un quiero y no puedo el juego. Pero, ¿qué te iba a decir? Yo no soy un experto. Y no lo he jugado yo. Pero es lo que he visto por ahí. Y lo viste de gente que me fío de su criterio porque los gustos son parecidos. Tenemos que continuar con la búsqueda del panel de datos. Ahora me matarán. Aquí no paran de haber sonidos. Y ruidos, la atmósfera, la música. Te prepara para sustos. O sea, no paran de haber sonidos, tío, en este juego. Vale, creo que antes no he ido por aquí. Los ascensores son zonas seguras, ¿no? ¡Por favor! ¿Por qué dejan cosas inflamables, tío, por los pasillos? Eso es que eso se va a levantar, eso se va a levantar. Eso se levanta, ¿eh? Míralo, míralo. Pues le jodí un brazo. Hala, ahora te levantas. Me han jugado, ¿eh? ¿Ves? Este se levantaba. Es que hay en todos los lados conductos de estos que pueden salir en cualquier momento.
Me cago en su sangre. ¡Escucho pasos! ¡Por todos lados! Ahí, ahí, créditos, créditos. Registro textual. Vale, se lo leen. Y aquí van a pasar cositas, nachis. Qué hecho, quitar las luces, ¿no? No susurréis. A ver, si me cuesta unas 3-4 LOLs muertos. Es que lo estaba viendo, ¿eh? Te has visto que lo estaba viendo. Si me cuesta matar a uno 3 tiros y me dan 6 balas, creo que me sale muy a cuenta gastar balas, ¿eh? Por favor, yo solo quiero salir de aquí. No quiero hacer daño a nadie. ¡Hostias! ¿Pero tú quieres el jefe o qué? Trofeo. Cercena 50 extremidades. ¿Ya van 50? Hostia puta. No pierdo el tiempo, ¿eh? No pierdo el tiempo, chaval. Vale, esto es lo que se ha abierto. Primero lootear y luego ya hacer lo que haya que hacer. Noche de póker, típica. Típico texto. Madre mía, no había cosas. Panel de datos. Tenemos que irnos cuanto antes, oigo mucho movimiento. ¡No me digas! Tengo el panel de datos. Vuelvo al control de Monorail. Daniel, prepárate para salir. To join is to survive. Unirse es sobrevivir. Mejorar equipo. Oh, me encantaba esto, tío. Vamos a ver qué podemos mejorar aquí. Usa el banco de mejoras. Joder, sé leer. Usa el banco para mejorar las armas y el DRI. Mejorar armas, seleccionada o las funciones del DRI gastando nodos de energía en su gráfico de mejoras. Desbloquear nuevas mejoras. Si quieres tener acceso a mejoras exclusivas y ampliar el gráfico de mejoras del arma, lleva las piezas de mejora al banco. Revertir mejoras, puedes revertir mejoras a cambio de créditos. Nice. Puedo aumentar la salud, la zona de estabilización, el oxígeno, la duración de la estabilización, el año por lanzamiento cinético. El lanzamiento cinético estaba muy roto en el juego, ¿eh? Pero vamos con la cortadora. Imagino que cada nodo, que cada uno de estos es un nodo. Entonces podría aumentarle el daño. Correcto. Se lo podría aumentar
Y luego la recarga, el tiempo de recarga también puede ser importante, ¿eh? Podría aumentar capacidad y tiempo de recarga. O meterme a una de salud. Por ahora oxígeno no me hace falta para nada. Y tirar de la cortadora y meterle más capacidad. Está en tu sangre. No recuerdo que existiera lo de revertir mejoras. Sinceramente no me acuerdo tampoco, tío. Pero puede que lo hayan metido porque está de moda ahora en muchos juegos meter lo de que pagando puedes volver a hacer tu build. Es como una forma de permitirte rejugarlo con un modo de juego diferente. Porque si te equivocas, no hay forma de ir para atrás, ¿sabes? Y eso es frustrante. Y muchos juegos están metiendo esas cosas ahora, de poder revertir los puntos. Vale, pues ya hemos mejorado un poquito el daño de la cortadora y un poquito más de vida. ¿Cómo susurran, cabrones? Bueno, vamos allá. Quiero mejorar el traje. Me encantaba. Ahí me encantaba. Me encantaba la mejora del traje, que te metías ahí. La música significa problemas. Está muy sensible. Y si se junta eso con que soy malísimo, vamos a bajarlo a 10. Si se junta eso con que soy malísimo. Ahora ya estamos hablando. Es que. Sí, ahora se mueve genial. Vale, por aquí ya hemos venido. Será cuestión de volver. Exacto. Será cuestión de volver. Hijo de puta, esto lo cierro para siempre. A tomar por culo. Que no entre nadie ahí. Vaya pataracas da, chaval. Este ha hecho taekwondo. Por ahora, y si pise almacén, ya lo ha mirado. Simplemente hay que deshacer nuestros pasos, ¿no? Sí. Instala el panel de datos. Vale, hay que volver al principio. E instalar aquí el panel de datos. Aquí, si no me equivoco. Un momento, tenemos un mapa, ¿no? Una suerte de mapa aquí. Ah, un poco raro el mapa, tío. Joder. Navegar. Vale, ahora. Vale, por aquí estaba cerrado. Cerrado. Vale. Es que no me gustaría saltarme cosas, la verdad. Vamos a meter aquí el panel de datos. Pero mételo, cabrón. ¿Qué cabe ahí? ¿No lo va a meter? ¿No tendría que meterlo en ese hueco? Vale, lo que tú digas. ¡Monorail! Van a pasar cositas, ¿no? Ah. Mantenimiento completado, llamando al monorail. ¡Despejado! Viene, hay que ponerlo en marcha. Vamos a guardar. Vale, no podemos guardar. ¡Yuhu! Thank you.
Hostia, qué susto. Estamos dentro. Algo chocó contra el techo, pero funciona. El bloqueo por cuarentena se ha levantado. Puedes llegar al hangar. Las comunicaciones siguen desactivadas. Prepárate para cualquier cosa. ¿Cuál es el plan? Johnston y tú reparad el Gilliam. Nosotros vamos al puente. Protocolo de emergencia estándar. ¿Protocolo? Hammond, la gente se está muriendo. No pienso perder a nadie más. Respetando el procedimiento, saldremos de esta. Ya veremos. Vamos, confía en el plan. Vuelve al Kellion. Vale, volvemos al Kellion. Kellion, my wayward son. Let me be when you are done. Había inventado la letra, Kellion. Hostia, qué gilipollas. Vámonos. ¡Ah! La puertecita de los cojones, ¿sabes? Este pasillo no me gusta. Este pasillo es fatal. Este pasillo no me gusta. ¿Era por aquí? Or ama y gilipollas. Sí. I am gilipollas. No pasa nada, aquí recuperamos. Aquí tenemos esto que está cerrado. Y esto necesitamos. Habrá que volver luego. Es que no lo sé. Me da ansiedad dejarme cosas. Me da bastante ansiedad. Este juego es de irte un poquito por la tangente y conseguir módulos y cosas. Pero bueno, no pasa res. No pasa nada. Volvemos. ¿Y esas bolitas? ¡Ah! ¡Pareidóleas! Petición de seguridad recuperada. No ha muerto. Le hemos dado entre los putos ojos y no ha muerto. Smith ha tenido que volarle los brazos y las piernas. ¡Por Dios! ¡Mandad ayuda! Sí, de vez en cuando hay diagramas de armas, pero en este juego la mejor arma es la primera que te dan. Coincido con eso, tío. Me gustaría sacarme el platino, la verdad. Entonces tampoco quiero dejarme cosas. No mira los trofeos, ¿eh? Completa el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descubre los orígenes, sigue los pasos, completa el juego en dificultad media superior. Ah, tendría que haberlo puesto en extremo. ¿Ya lo han platineado? Ah, pues sí. ¿Desarrolladores o algo? Puede ser, ¿eh? Tendría que haberlo puesto en modo extremo, pero bueno, más adelante ya me lo pasaré en modo extremo yo por mi cuenta. Y nueva partida plus. Joder, esto no me gusta, tío. Que el platino tengas que volver a pasarte el juego. Esto es culpa mía por haberlo puesto en modo fácil. Bueno, en modo medio creo que está. Está el de antes del más alto. Pero no me gusta que te obliguen a jugártelo otra vez para conseguir el platino. Todas las mejoras de arma. Tenta enemigos tal, vale. Parece fácil. Completa el juego utilizando solo la cortadora de plasma. ¿Qué? ¿Vamos a por ese trofeo o qué? A ver, puede ser fácil. Creo que lo voy a hacer, ¿eh? Cercena 500 extremidades. Es que, claro, matar con el... Con esto, con energía cinética,
se considera no haber usado la cortadora de plasma, porque entonces un trofeo anula el otro. ¿Sabes lo que quiero decir? No me los puedo sacar los dos a la vez. Sería escoger cuál quiero sacarme primero. Y lo mismo con lo de empalar. Bueno, está clarísimo que este trofeo anula estos. Lo de matar 30 enemigos con las otras armas. Esta es de plata y estos son de bronce. Sí o sí tienes que pasarte el juego más de una vez. Eso está claro. Mejora al máximo todas las armas y equipo. Joder, macho. Voy a buscar lo que acabas de preguntar. Encuentra el tesoro de Peng. Perfecto. A ver. Reanudar. Tutoriales. Créditos. No veo que haya nada de eso, tío. La verdad es que podrían ponerlo, no sería muy difícil. ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal, dándole un buen like al vídeo, activando la campanita si te quieres enterar de mis nuevos vídeos y compartiendo con tus seres queridos. Si quieres seguirme en mis redes, te las dejo por aquí y en la descripción. Sígueme en Twitter, en Instagram para recibir tu dosis diaria de memes, en mi canal de Twitch, donde hago directos a diario que te dejarán con el culo torcido, y si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord, el Betaverso. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. ¡Nos vemos!